después de decir buscándome encontrar. Nunca ha sido el plato fuerte, siempre me escribo la suerte, mi destino lleva a otro final. Vivo en condición de preso, duermo poco en un ojo abierto, mi nombre es un número sin más. Antes de pedir perdón, voy de propio al paredón, no voy a llorarle a ese cabrón. Que me ahorquen desde el techo, hasta que me quede tieso, que tiren mi cuerpo al Ebro hasta que no respire más. Que me pongan en un féretro, no queden ni los huesos, que no quede ni una forma de escapar. Resignación, argumentos de ciencia ficción, cuentos para no dormir, tiroteos en San Luis, nuevos retos para competir. Resistir a la ansiedad, combatir la soledad, huye lejos, busca otro lugar. Otro tonto al que acusar, lo que digan me da igual, no van a escucharme suplicar. Hasta que me quede tieso, que tiren mi cuerpo al Ebro hasta que no respire más. Que me pongan en un féretro, no queden ni los huesos, que no tenga ni una forma de escapar. Gracias a todas y a todos por venir. Soy Mario Funes, ha sido un placer participar hoy en este concurso y bueno, por muchas ediciones más. Esto es Coche de Papel. Me contaron que perdiste tus batallas, sé muy bien que deseabas ser el centro de atención.
con las manos en el aire celebrando tu incertidumbre. Las tuyas que eran solo dos monedas, has perdido la chaqueta, la olvidaste en tu mansión. ¿A qué vienes en tu coche de papel? Nadie va a tragarse tus mentiras, vuelves otra vez. Con tu estupidez, si al menos escucharas tan solo dos palabras, te habrías dado cuenta de que el mundo está al revés. Venga, se va a despertar unas palmas, ¿o qué? Me contaron que eran solo dos semanas, solo un cura corto plazo y que ganabas un bastón. Qué suerte que mañana ante la ciudad fue un negocio para ser el sustituto de Al Capón. ¡Ahí estamos! ¿A qué vienes en tu coche de papel? Nadie va a tragarse tus mentiras. Vuelves otra vez a castigarme con la estupidez. Ya al menos escucharme